Estamos nuevamente en el programa Encuentros, un programa auspiciado por la Iglesia Evangélica Valdense de Tarariras y Artilleros, siendo para nosotros un privilegio poder llegar a sus hogares a través de la señal del Canal 5. Y en esta oportunidad vamos a continuar analizando el libro de Proverbios, como ya en otros programas anteriores lo estuvimos haciendo, y tenemos el privilegio de contar con la visita desde Rivera de nuestro amigo, cantautor, maestro de la palabra, pastor Pancho Martel, a quien le damos la bienvenida. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Realmente es un privilegio poder contar con tu presencia. Muchas gracias, Luz. Muchas gracias, pastora, por darme este espacio en este lugar, en este recinto que tanto mi mujer Julia como yo amamos tanto, porque los amamos a ustedes y porque esta casa nos cae muy simpática. No se me hubiera ocurrido a mí hacer grabar programas de televisión aquí adentro. Hubiera desconfiado de la acústica, pero aparentemente nuestro amigo tiene recursos como para compensar eso. Efectivamente, el libro de los Proverbios es un acopio de sabiduría en el Antiguo Testamento, y yo te pediría a vos, si sos tan amable, ¿sí?, que nos leyeras dos versículos, el 17-22, capítulo 17 de Proverbios, versículo 22. Se encuentra en el Antiguo Testamento, y lo de Proverbios ya en el programa anterior, él había explicado todo el significado y el autor o los autores, por lo tanto ahora comparto con ustedes Proverbios 17, capítulo 22. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Ese está en el 17, y ahora voy al capítulo 14, unas hojitas antes, al versículo 30, que dice: el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Tal cual, tal cual. Cuánta sabiduría y cuánta profundidad en estos proverbios. Y qué capacidad de decirlo en tan pocas palabras, ¿no? Exactamente. En el programa pasado dijimos que estas palabras fueron escritas aproximadamente 1000 años antes de Cristo, o sea que tienen unos 3000 años de permanencia, y sin embargo, cuando vos lo leíste, yo pensaba cuánta actualidad hay en estos contenidos. Más o menos la medicina moderna, que fue siempre cultivada por, bueno, hubo medicinas ancestrales como la de los chinos, que tiene tantas aplicaciones aún actuales, y la medicina de los griegos, desarrollada después de Hipócrates, por ejemplo, recién en el siglo XVIII, a comienzos del XIX, se despachó con el tema de la influencia que tienen los estados de ánimo sobre el cuerpo físico. Y ahí empezó lo que se llama la psicología. La psicología. Es decir, el concepto de que la palabra enfermedad no es solamente referida a órganos físicos, sino que puede empezar en la mente, en los pensamientos de la persona. Y después, unos 30 o 40 años después, se avanzó en la unión de ambas cosas. O sea, primero se determinó que los estados de ánimo influyen sobre las condiciones biológicas del organismo humano. Y después se avanzó con el concepto opuesto, es decir, que la inyección o el consumo de ciertas sustancias químicas destinadas al cuerpo humano podían influir sobre el ánimo de las personas, o sea, la inversa. Y ahí nació una rama de la medicina moderna que se llama psiquiatría, el arte de recetar medicamentos que compensen algunas falencias que el individuo ya posee. Increíblemente hablando,
3.000 años antes, ya la palabra, lo que hoy conceptuamos como la palabra de Dios, tenía esta idea implícita. Y la pastora leyó dos, pero hay varios en versículos del libro de los Proverbios que tienen la misma idea, que es la siguiente. La calidad del estado de ánimo de la persona influye sobre sus condiciones anatómicas y fisiológicas. Esto es un fenómeno innegable. Hoy por hoy, que se sabe tanto de eso, no se puede hacer más que refrendar, confirmar la actualidad y el grado de acierto de estas aserciones. El corazón alegre constituye buen remedio. Y como decía el 17, más el espíritu triste seca los huesos. Esto es literal. Y el otro habla de la envidia como carcoma de los huesos. Siempre terminamos los huesos, ¿no? Sí. No creo que no hay órgano en el cuerpo más insensible que los huesos, más rígido, duro. Los huesos son el armazón del cuerpo. Sin embargo, estas dos afirmaciones apuntan directamente a esta estructura ósea aparentemente rígida, inexpugnable, como víctima de un estado de ánimo negativo, y eso es un gran acierto. ¿Quién les habla? Yo tengo 73 años de edad en el momento de grabar este video. Yo cuando tenía 9 años, ya había pensado dos veces en quitarme la vida a los 9 años, mi mamá me llevó a una farmacia en Libramento, la ciudad de... Yo nací en el estado de Río Grande do Sul, en Brasil, para que el farmacéutico, que era homeópata, me recetara algo que yo ya no sabía más qué hacer conmigo. Y el homeópata le dijo a ella: señora, lo que su hijo tiene es melancolía, dice, melancolía. Por eso me da pie para decir que yo soy más viejo que la depresión. En el tiempo que yo vivía, que yo era nene, no se hablaba de la depresión. La depresión se inventó después. Yo soy más viejo. Pero este aquí, que a los 14 años, cuando yo tenía 14 años, un amigo me regaló un ejemplar del Nuevo Testamento. Yo empecé a leerlo. Empecé a leer sus cuatro primeros libritos, los Evangelios: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Cuatro biografías del Señor Jesús. Y ahí, yo no sé cómo explicártelo, pero mi alma se inundó de la luz de una persona joven que visitó este mundo y que dejó un recuerdo tan, pero tan imborrable, tan notable. Y que yo dije, yo quiero conocer a este hombre. Entonces yo, una mañana, era el domingo 10 de julio del año 1962, muchos de los que nos están mirando no habían nacido todavía, yo entregué mi vida a Cristo en la iglesia, pasé adelante en un saloncito chiquitito y me puse de rodillas y me lloré todo, me sentía muy culpable, me sentía derrotado, me sentía inferior, me sentía acomplejado, perturbado, y a partir de ahí fue como un nuevo nacimiento. Las cosas comenzaron otra vez. Conocí al Señor Jesús como mi Salvador. A partir de ahí, mi propio cuerpo físico fue acusando el golpe, porque nunca más tuve, yo recuerdo, mi aparato digestivo era muy delicado. Yo, cualquier cosita me hacía mal, y yo me levantaba a la mañana siempre triste. Mis padres eran católicos espiritistas, una simbiosis que en Brasil es muy común. Y yo escuchaba ruidos en mi infancia, ruidos en la habitación, cosas así, en fin. Cuando irrumpió el Señor Jesús, eso se fue disipando de una forma que hasta mis padres, que al principio me tomaban el pelo y me criticaban por mi forma de ir a la iglesia y por todo eso, ellos se dieron cuenta de que algo pasó en mi vida que ellos no podían explicar. Y ellos mismos fueron a la iglesia y ellos mismos se bautizaron y empezaron a leer la palabra de Dios, y fue una revolución.
Yo, bueno, no sé cuánto voy a durar, a lo mejor me agarra el COVID en cualquier momento y me voy con el Señor, cosa que es lo mejor que me pueda pasar, no le tengo miedo, sino al contrario, pero a esta altura del campeonato yo puedo decir, yo no tomo ningún medicamento, como bien, Luz y su esposo saben muy bien que como bien, vivo bien, me levanto con alegría a la mañana, tengo ganas de hacer cosas, tengo razones para vivir, para esforzarme, es decir, yo abracé una causa que vale más que mi vida, entonces eso me da mucha pólvora para seguir, me da motivación. Yo he conocido al Señor Jesús que me cambió la vida, entonces esto nadie me lo puede negar. No estoy diciendo que nunca me voy a enfermar de nada, no estoy diciendo eso, nadie sabe eso, pero sí puedo decir que he llegado hasta aquí con salud física, emocional y mental, gracias al hecho de que el Señor Jesús me cambió la vida, y eso me sirve para que yo pueda emplear, por ejemplo, estos minutos en que usted, querido telespectador, me ha dado su atención, decirle que si algo de esto que la pastora ha leído es algo de lo que le pasa a usted, bueno, el único camino que existe es que usted tenga un encuentro personal con el Señor Jesús que le pueda cambiar la vida, y usted va a ver cómo su propio cuerpo físico va a acusar el golpe y va a mostrar los efectos terapéuticos en corto, mediano y largo plazo de un encuentro personal con el Señor Jesús. Muchas gracias, Pastora Luz, por darme este tiempo. Muchísimas gracias. A vos, realmente espectacular la palabra, bueno, como siempre, pero también el análisis y el haber compartido, como siempre decimos, que esto es algo práctico, que no es solo teoría, sino que eso que está escrito te pasó en tu vida, me pasó en mi vida y puede pasarle a todos aquellos que estén dispuestos a encontrar a ese Jesús, a entregarle sus vidas, y probablemente eso les ayude a poder tener una mejor calidad de vida, sin duda. Agradecemos muchísimo a los televidentes, les vamos a dejar un tema musical como hacemos en todos los programas. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Será hasta la próxima y agradecemos sin duda el tiempo que has dedicado para estar aquí con nosotros, un tiempo de bendición y de calidad sin duda. Muchísimas gracias. El agradecido soy yo. Les traigo una samba cuyo título es Mañana Cantarás. La hice en la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos, no recuerdo la fecha en este momento. Una pareja joven de nuestra iglesia había perdido una nena de 2 días. Nació en el hospital. Fueron víctimas de mala praxis, digo yo. La nena se murió. Yo nunca viví una cosa tan triste en mi vida. Yo entré a la morgue del hospital, estacioné el auto afuera y yo mismo agarré el cuerpito frío de la nena, 2 días de vida. La puse en un ataúcito de madera aglomerada, y había un martillito y la tapa, con 4 clavitos. Yo le puse la tapa así, puse el cuerpito ahí, salí afuera, llamé a los padres, abrí el baúl del auto, puse el ataúdcito y los llevé a ellos al cementerio. Ahí había una tumbita muy chiquitita en la tierra, ahí puse y oré al Señor, no sé qué dije, llorábamos los tres, no tenía explicación. ¿Qué le vas a decir a una pareja joven que pasa por esa instancia? Entonces los dejé en la casa, volví a la iglesia, yo vivía al lado, y me encerré en el salón de cultos, y ahí me lloré todo en la presencia del Señor. Y agarré la guitarra y hice esta samba, Mañana Cantarás, un mensaje para el papá de la nena. El asunto era, hoy estás llorando, pero mañana vas a cantar, el Señor te va a consolar. Creo que tuvieron 4 nenas más, todas bien. Él es pastor, hoy él se llama Héctor Silva, es pastor de una iglesia en General Alvear, provincia de Buenos Aires, y siguen fieles al Señor, toda la familia. Entonces el final de la canción ha sido cierto y ha sido feliz. Mañana cantarás una nueva canción,
y habrá en tu corazón una alegría. Si a Cristo lo pones por delante, el mismo mundo verás mejor. Si a Cristo lo pones por delante, el mismo mundo verás mejor. Mañana cantarás si hoy podés creer que Él ya se ha llevado tu tristeza. Si tras ese cristal de las lágrimas podés verlo tan solo a él. Si tras ese cristal de las lágrimas podés verlo tan solo a él. Yo también sufrí, yo también lloré, yo también viví la vida. Pero estoy aquí, pero sigo en pie, y he vendado mis heridas, pues creo en un Señor poderoso, real, grandioso, y lo sigo a Él. Afuera brilla el sol, y hay vida para vos, si a Cristo le haces caso en sus demandas. Sus manos pueden más que las tuyas, vení, no huyas, busca su amor. Sus manos pueden más que las tuyas, vení, no huyas, busca su amor. Mañana cantarás, te digo y sé por qué, si a Él le haces entrega de tu asunto. Tu carga es demasiado pesada, que haces largala sobre el Señor. Tu carga es demasiado pesada, que haces largala sobre el Señor. Yo también sufrí, yo también lloré, yo también viví la vida, pero estoy aquí, pero sigo en pie, y he vendado mis heridas, pues creo en un Señor poderoso, real, grandioso, y lo sirvo a Él. Real, grandioso, lo sirvo a Él.